Saludos, amigos. Hoy nuevamente he desplazado a Las Palmas de Gran Canaria, concretamente a la Playa de la Cantera, para grabar el Belén de Arena de todos los años. Espero que este reportaje sea de su agrado. Saludos y hasta luego. Buenos días, mi nombre es Miguel Rodríguez, soy el director artístico del Belén de Arena de Las Canteras y esta es la 16 ediciones que celebramos. Este año teníamos previsto, y así se ha hecho también, la realización de una obra dedicada a maestros y maestras, que es lo que vamos a hacer el día 15, un evento específico para ellos. Y después, con la situación de La Palma, pues no podíamos dejarlo fuera, ¿no? Entonces hay una obra importante que yo creo que es la más referencial, la dedicada a La Palma y esta de los maestros. Este año han venido, son 10 escultores los que han trabajado, 8 de fuera, 2 canarios, y han venido de países como Canadá, Francia, Holanda, Estados Unidos, Irlanda. Y creo que hay un nivel bastante alto en el nivel artístico y bueno, espero que ahora los visitantes vean en ello primero un Belén distinto, porque es lo que pretendemos hacer cada año, que tengan un discurso diferenciado con obras importantes. Hay obras que parten de referencias de artistas canarios como es Santiago Santana, diseños específicos que han hecho también artistas canarios como en la escena de Los Reyes, que ha hecho Ruperto Cabrera, un artista canario, y algún referente de artistas, por ejemplo en este caso el holandés Vermeer, ¿no? En realidad lo que sí es en un espacio de 2.000 metros cuadrados el volumen de arena que se mueve la cantidad de arena modelada. Yo creo que es un referente a visitar en la ciudad, en la playa, en espacios abiertos. Por eso hemos conseguido que cada año el aumento de las visitas y convertirnos casi en uno de los más visitados de Europa, por lo menos, ¿no? Pues hemos topado un toque que supera los 200.000 y esperamos que este año, que también con una mejor situación de la pandemia, podamos llegar a esas cotas de visitantes, ¿no? Les deseo felices Navidades a todos y que nos veamos por aquí. Sí, les pido a todos también que si vienen y tienen dudas, que pregunten. Es importante que nosotros podamos aclarar las intencionalidades y lo que sepamos para que ustedes tengan mayor conocimiento. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esta parte que empezamos en la entrada del Belén está dedicado al sector primario. El año pasado lo dedicamos a la agricultura y este año lo dedicamos a los ganaderos. Vale. Entonces hay una parte que está dedicada a los ceramistas y después una mujer haciendo queso, la otra la lechera y después ya los pastores y la transhumancia, ¿vale? Entonces es prácticamente una obra realizada por 2 escultores, pero que tiene un mismo sentido, ¿no? Nada, seguimos, esta es la parte de... Esta es una obra de un cuadro de el escultor es holandés. Está basado en un cuadro de Vermeer, el justo también un pintor holandés, ¿no? Toda esta obra está dedicada a los pastores, ¿no? Y también poníamos muchos animales para hacer que los niños se fijen y los cuenten, ¿vale? Esta obra está dedicada, está hecha por 2 escultores canarios, Paco Arana y Ventejuí Ojeda. Y bueno, es un ciclo de agua que tiene que funcionar, a ver si la activan ahora, ¿no? Y poco más. Aquí ahora encontramos la pieza principal, que es la que está dedicada a La Palma. Bueno, esta obra es la que está dedicada a La Palma y tiene 3 iconos. La parte de las plataneras, que es el representante de la industria de ellos. La lucha canaria, que lo que queremos representar es el levantamiento, que se levanten de esta caída. Y la parte de las casas vacías y las personas, para que tengan la constancia de la presencia de la población de La Palma, ¿no? Esta, en línea general, es la idea que hemos querido transmitir. Pues, ¿no? Sí. Ya desde aquí podemos ver ya la escena central de Nacimiento y los Reyes, la Anunciación a la derecha, y esta es una escena de la escuela, con todos los detalles gráficos detrás. Este es el acto que vamos a hacer
para los maestros y las maestras, y haremos un acto aquí el día 15, ¿no? Bueno, esta es la parte de una obra realizada por Fergus Malviani, que es un escultor irlandés, y donde está ubicada en dos piezas, la parte del ángel, el anunciador, y aquí está Isabel y María recibiendo. También, como decimos siempre, buscamos detalle para los niños, como es el tema del gallo en este caso, para que ellos se fijen en los animales y se fijen y se paren en las obras, ¿no? La imagen que está a la derecha es una imagen para mí muy delicada, pero desde esta posición no se puede ver. Pues tenemos que, hemos hecho este recorrido con una especie de miradores en cada sitio para que se puedan ver desde distintos planos todas las esculturas. Y lo que hacemos es los reyes, que de este plano lo pueden ver. Hay una escena del rey con el camello, otro rey de pies y otro de rodillas, ¿no? Es la escena que recoge toda esta parte de las esculturas, ¿no? Igual que lo que comentábamos antes, el tema de la adoración, se puede ver ahora la escena de María e Isabel, y después de ese plano o desde arriba ya se verá con total nitidez, ¿no? Para que se vea la calidad y la fijación de los agravados, ¿no? La escena de la escuela, hemos querido representar la iconografía de los niños, pero incidiendo también que se pongan, que aparezcan bastantes niñas, por eso es lo que está pasando con el tema de los talibanes. Sí. Pues esta es una escena de un autor canadiense, de Guy de Benoit, y bueno, nos parece intenta. Tenemos ese hueco ahí puesto, que vamos a poner una urna con la ceniza de la palma que nos van a traer. Y hacemos alusión a un poco a la enseñanza que se tiene que dar de todo el tema de la naturaleza y demás, ¿no? Desde aquí tienen otro plano, la trasera de la imagen del rey con el camello, donde pueden ver desde un arcón, ánforas o distintos regalos, el tema del asiento del camello, igual que las cúpulas donde se agarran para montar. Y esta es la parte trasera de las obras, y en la parte delantera son tres estructuras de mucha arena que solo ha modelado una escultora, que es Sula, una artista de Estados Unidos, ¿no? Y desde aquí tenemos planos ya desde la Virgen en el fondo, que es el tema ya del nacimiento, la escena del nacimiento que está allá. Este año lo que hemos querido hacer es que las seis piezas estén en un solo plano, ¿no? Para disfrutarlo y hacer más majestuoso toda la propuesta que tenemos dentro, ¿no? Tienes también la toma de San José, de la Virgen, y bueno, y la parte del auditorio también, que es de la parte de los edificios, que cada año ponemos algún icono, ¿no? Bueno, este es el edificio del auditorio, con el fondo del puente al fondo. Y esta obra, cuando la miran de la avenida, se ven las dos piezas, ¿no? Se ve la obra de... Me parece bien. Vale. Pues bueno, aquí tienen el auditorio, y ahora desde aquí puedes tomar una imagen de casi todas las esculturas, ¿vale? Se ha hecho este año en dos niveles, con lo cual desde aquí podemos ver un primer plano de las que están en alto y todas las que están en el segundo nivel, ¿no? Vale. ¿Lo más que te gustó? ¿A ti qué más te gustó? Todo el Belén. Oye, guay, chócala aquí, tío. ¿Y tú? ¿Te gustó o no? Sí. ¿Te gustó mucho el Belén? Sí. ¿Y el niño Jesús lo viste, chiquitito? Sí. ¿Que lo estaba cogiendo el padre, San José? Sí. ¿Y los camellos? ¿Viste un camello? ¿Y viste las ovejas? ¿Viste un gallo? Sí. ¿El gallo lo viste? Oye, muy bien, porque se fijaron. Porque todos los niños no se fijan y no ven todas las cosas. Pues enhorabuena, aquí tenemos a dos futuros escultores, ¿vale? ¿Te gusta hacer la escultura? Vienes un día y hacemos un taller ahí. ¿Te parece? Tú me llamas y venimos y hacemos escultura ahí. Bueno. Bienvenidos, y que sigan viniendo niños a hacer una sociedad más sensible. Bueno,
ahora andarán en el recorrido y lo que les deseo es que vengan a visitarlo lo antes posible, porque saben también que el proceso de la arena es un proceso que se deteriora pronto por la inclemencia. Estamos abiertos, el sol y la lluvia, pero bueno, más que el tema es el agua, el viento lo que nos hace daño. Y eso, desearles lo mejor para el próximo año y que seamos los más felices posibles, que podamos hacer un evento mejor el próximo año también. Pues, gracias a ustedes por estar aquí, de alguna manera, a través de la televisión. Estamos empezando el recorrido aquí, concretamente en el Belén de Arena de Las Palmas de Gran Canaria 2021. Thank you.
Como verán, amigos, esta es la playa de las Canteras aquí en Gran Canaria. Ahora mismo son las 11:30 de la mañana, concretamente 11:25. Pues nada, amigos, hasta aquí ha sido el reportaje del Belén de Arena de Las Palmas de Gran Canaria, aquí en La Cantera. Espero que este reportaje sea de su agrado y que vengan a verlo. Saludos, amigos, y hasta la próxima.